Hola, soy José María Icega, director general del Basque Culinary Center, y os invito a participar en el Culinary Camp, el campamento gastronómico que organiza el Basque Culinary Center y Gredo San Diego. Si unos padres y los chicos quieren aprender inglés y practicar el inglés y a la vez aprender de cocina y de gastronomía, yo creo que es, como decía, la fórmula perfecta, ¿no? Bueno, pues un día en el Basque Culinary Center, en el campamento, es un tanto activo. Empezamos sobre las 8:30 de la mañana, te levantas y vas a desayunar. Más tarde, pues empiezan en ocasiones las clases de cocina. First we are going to make a soil. Vamos a hacer primero una tierra. Do you think they are the same size? This is gonna be undercooked or this is gonna be overcooked. We need same size, okay? Okay. En otras ocasiones hacemos otro tipo de actividades, como puede ser ir a un huerto ecológico, todo relacionado con la cocina. O en el huerto conocemos también a los pequeños agricultores, o a una quesería artesanal donde vemos cómo hacen los quesos. Tiene 2 meses y medio. Usted ya tiene 5. O también hacemos talleres de cocina que se dividen un día en pescado, otro día en carnes, vegetales. Luego comemos lo que nosotros hemos cocinado normalmente. I hope you enjoy because you can enjoy healthy food. That's the meaning of this class, okay? So we're gonna start from the you, for example, and telling us what you have done. So this is a sandwich with lettuce, tomato, tuna, and mayonnaise. Yeah. And also the boiled egg. Toasted bread, like just to like the paneer, and then there's the fruits and some of the fruits are poached in like flavored tea, water, green like, tea, made, like tea, with yeah. A lot of herbs. Y por la tarde hay un tiempo de relax, libre. Se puede dormir la siesta, se puede ir a la piscina, lo que uno quiera. Más tarde, sobre las 6:30, volvemos a entrar en cocina y volvemos a cocinar otro tipo de taller. Hi, I'm Ashton. I'm from the United States. I came to this camp because I wanted to give it a try to learn how to further refine my skills when I'm cooking. I work in the US, I work in the kitchen as a cook, so I thought here would be a greater experience for me to come and learn more skills and how to work with more Spanish cuisine. When I first got here, it was somewhat awkward because I didn't speak any Spanish at all. But the kids here were very nice and they actually did
help me integrate myself into this camp. And I couldn't have, honestly, it couldn't have been any better for me, because that's what I came here for as well, to meet new people from a Spanish culture. So I guess you could say that's another change for me. And also, I also learned Spanish, or like some Spanish, which I'm gonna say a phrase from my notebook, which I've been taking notes on. excuse my Spanish, by the way. La gente aquí es muy maja. Este campamento es muy divertido. Gracias. It's amazing. Degustamos lo que hemos cocinado anteriormente, pero sin olvidar que hay que fregar y limpiar todo y dejarlo como estaba antes. Ya está, finaliza el día, cenamos y hacemos unas actividades normalmente todos juntos, como puede ser una gastrogincana o puede ser juegos, todos juntos en el césped, todo para pasarlo bien y disfrutar. Futuros cocineros. De cocina. Ah, futuros cocineros. Disciplina, honesto, humildad, compañerismo. Son valores desde, insisto, son valores de mosqueteros, son valores de críos. De cuando estábamos de críos. De agarrarte a tu amigo y decir, aquí estoy yo para ayudarte y tú también a mí. Pues esto es llevarlo toda tu vida. Por eso es muy bonita también la profesión, porque te da mucho. La cocina tienes que verla como una forma de vida realmente. Tú no puedes ver la cocina como un trabajo de voy, ficho y me voy.